desde la Ciudad de México. Para el operador de divisas de habla hispana. Para el operador de divisas de habla hispana. Esta es Radio Forex Hispana. A través de forexhispana.com. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Son ya en este momento las 9 de la mañana con 34 minutos, 9 con 34 hora de Nueva York. Bienvenido a este espacio en vivo aquí en Punto 9 a través de esta señal de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Roche y le doy la bienvenida para este día de hoy, martes ya 2 de junio. En esta ocasión, bueno, pues sigue avanzando el tema este de Grecia. Seguimos teniendo un mercado guiado por los rumores, guiado por los periodicazos, donde de repente usted puede ver el dólar se propinó una caída importante, se rompieron, digamos, los stops que había alrededor del nivel de los 96.74 y se desplomó en un movimiento muy muy rápido, muy súbito de esta última hora hacia la zona de los 95.74. Esto como consecuencia de noticias donde se expresaba cierto optimismo sobre el avance de las negociaciones con respecto a el tema de Grecia. Ha habido, versiones que se han filtrado de autoridades involucradas en esta negociación, más probablemente del lado de Grecia, donde decían, bueno, pues ya estamos, ¿no?, en un momento donde hemos encontrado o estamos muy cerca de un acuerdo, hemos enviado un paquete de información a los acreedores y estamos muy cerca de un acuerdo. Y ahora, bueno, pues sale la contraparte a matizar, como ha ocurrido siempre con este tipo de notas desde que está Alexis Tsipras en el gobierno de Grecia, sale a matizar ahora el líder del Eurogrupo, el señor Jeremy Dijsselbloem, el ministro de Finanzas de Holanda y también líder del Eurogrupo o de los ministros de Finanzas de la Eurozona, que declara que, bueno, pues Grecia y sus acreedores no están todavía cerca de un acuerdo y que, pues agrega también que un acuerdo con Grecia sería poco probable que se alcance en esta misma semana. Así las cosas el día de hoy. Obviamente ha habido un rebote alcista para el dólar después de esta información, ¿no? Pero bueno, pues estamos, insisto, en un mercado manejado mayormente más que por los temas técnicos, que aunque ahí habría algunas acotaciones que hacer. Por ejemplo, nosotros en la mañana abríamos en el servicio de análisis diario de 7 pasos en el conteo de ondas de Elliott. Veíamos muy muy claro en el euro el término de la corrección del movimiento actual que tiene hacia el alza, la corrección bajista. Decíamos, esperaríamos ver un aumento en el momentum hacia el alza para lo que es el euro. Y bueno, pues ahí tiene usted este resultado, que está haciendo una subida exponencial, está subiendo de manera aceleradita hacia el alza. Entonces, de alguna manera sí hay un factor técnico involucrado, pero es siempre y cuando estudies el reflejo de el comportamiento de los operadores, ¿no?, que es lo que haces con las ondas de Elliott. Aún así han estado inclusive bastante turbulentas y bastante complicadas. Ha sido un escenario en los últimos 2 meses, yo creo, mayormente, mientras más se ha acercado el tiempo límite para alcanzar un acuerdo entre Grecia y sus acreedores, hemos estado en un mercado bastante más nervioso, con menos participación, y como le decía el día de ayer, ¿no?, la volatilidad puede aparecer de manera muy constante en los mercados que tengan baja liquidez. Lo que es claro es que tenemos muy baja liquidez en el mercado ahorita, que dispara grandes recorridos si de repente se detona un stop loss, por ejemplo, como se supone habría pasado en el euro el día de hoy, cuando se rompió la zona de resistencias para este par que teníamos pues por ahí de los niveles recientes que habíamos visto de resistencias, ¿no?, de los 1.10.05.06 más o menos, y un poquito más atrás, inclusive la zona después de la resistencia por ahí de los niveles de los 1.10.60, que ya esa era media fantasma en el larguito plazo, ¿no? Entonces,
pues precaución y cautela, ¿no? Sería 1061, perdón, es el nivel que se detonó. Ahí es donde los que estaban vendiendo podrían haber tenido todavía algunos stops y que se detonó con esas noticias y la gente tratando de reaccionar a estas noticias, ¿no? Entonces, bastante cautela le recomiendo que tenga en esta semana, sobre todo con el par del euro, pero en general, todos los pares, porque el euro pesa mucho con el dólar, en general todos los pares vinculados al dólar podrían estar sufriendo de una excepcional volatilidad en una mañana como esta. También nos llamaba la atención al inicio de esta jornada, le decía yo, el movimiento tan clarito, también dibujadito hacia el alza del dólar australiano. Esto después de que el Banco de la Reserva de Australia decidiera mantener sin cambios la política monetaria, la tasa de referencia la mantiene en el 2.5%, y esto genera fortaleza para el dólar australiano. En general, todos los pares han tenido recorridos relativamente amplios el día de hoy. El más amplio seguramente el eurodólar con sus 274 pips de máximos a mínimos, pero sin dejar demasiado que desear a, por ejemplo, el franco suizo, que trae 152 pips de rango el día de hoy. Para el franco, realmente 150 pips no es un rango chiquito. Y, por cierto, retomando la tendencia bajista muy claramente en esta jornada. También para el dólar australiano, el rebote este hacia el alza de 128 pips suena bastante interesante, sobre todo por la coyuntura donde se está dando. Entonces, pues ahí tiene usted, ¿no? Algunas de las cosas interesantes en esta jornada del día de hoy. Vámonos con los índices. En esta mañana el Dow Jones está abriendo con una caída de medio punto porcentual. Estamos viéndolo cotizar en las 17.947 unidades. Fitch Ascend Inglaterra está perdiendo poco más de un cuarto de punto. Está en las 6.933 unidades, pues ya casi 0.3% en esta mañana del día de hoy. DAX Industrial de Alemania está cotizando en las 11.316 unidades, una caída fuerte del 1.04%. El CAC 40 de Francia, esto entre otras cosas acompañado también de un dato de construcción de empleos que pues dejó con ganas de ver mejores números allá los alemanes. El CAC 40 de Francia está perdiendo el 0.47%, 5.001 unidades está cotizando en este momento, y el IBEX 35 es de los europeos que normalmente revisamos, el único que está en ganador en las 11.290 unidades, muy probablemente guiado tanto por los buenos datos laborales que tuvo esta mañana, como también por los comentarios positivos de la posibilidad, ¿no?, de un arreglo entre Grecia y sus acreedores. En lo que es la sesión asiática, el Nikkei 225 de Tokio, tenemos una ligera caída del 0.13%, estamos hablando de las 20.543 unidades el cierre del día de hoy, mientras que el Standard & Poor's asiático volvió a caer y fuerte, 1.7%. Ahí la decisión de mantener las tasas de interés sin cambios por parte del Banco de la Reserva de Australia, pues obviamente no alentó a aquellos que estaban esperando más estímulo por parte del Banco Central de Australia. En el tema de los commodities, obviamente con la caída del dólar se favorece la apreciación del crudo. El West Texas Intermediate gana 0.86%, de todos modos, para el movimiento que tiene el dólar el día de hoy, que ya trae una caída de 1.21%, una apreciación de menos del 1% en los crudos, me parece que sigue hablando de un escenario donde todavía los precios siguen bajo presión. West Texas Intermediate, estamos hablando de 60.75 el barril, y muy muy corto el spread con respecto al Brent del Mar del Norte, 65.03. Estamos hablando que tenemos prácticamente $4 y fracción para el diferencial entre estos dos crudos. Yo no recuerdo muy buen rato que se haya visto un diferencial tan corto entre estos dos crudos. Se están pegando bastante. En el tema del oro y la plata tenemos una ganancia del 0.3% para el oro, mientras que la plata prácticamente sin cambios cotiza en esta mañana 1192.75 la onza de oro a la vista, mientras que 16.74 la onza de plata a la vista. Dólar index, le decía, está perdiendo el 1.16%, 96.29 la cotización, y eso que rebotó, los mínimos de la jornada están por ahí de los 95.75. Y en el tema de las monedas de América Latina con respecto al dólar, el peso plano prácticamente
prácticamente en esta mañana, 15.47, y aprovechando ya un poquito la debilidad del dólar, el peso colombiano se fortalece 0.2%, 2.555 la cotización del dólar con respecto al peso colombiano, 621.95 la cotización del dólar con respecto al peso chileno, una fortaleza del 0.3% para el peso chileno. El peso argentino se fortalece 0.16%, el dólar cotiza en 8.9930 con respecto al argentino. Con respecto al sol peruano, también se fortalece 0.37%, el dólar cotiza en 3.1320 en esta mañana. Y el peso boliviano también se fortalece 0.15%, el dólar cotiza en 6.85 contra el peso boliviano. El dólar yuan sin cambios lo tengo en esta jornada en 6.1980. 9:44, corte comercial, yo regreso enseguida, esto es Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo? Descubra cómo puede hacer que el carry trade refuerce su estrategia de operación con el curso de carry trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Se acaba de publicar el dato del ISM de Nueva York, las condiciones actuales 54.0, por debajo del 58.1 de abril, dicen por acá que moderándose el ritmo de crecimiento, pero aún está pues en las lecturas por arriba del nivel de 50, que es pues todavía un buen nivel para este año, dice el día de hoy el reporte de ISM de Nueva York. Continuando con más información, déjeme y le comento sobre el tema de Grecia. Los acreedores de Grecia han llegado a un consenso sobre los términos de la propuesta de acuerdo, que se presentarán al gobierno griego, dicen dos fuentes conocedoras del tema. Reporta el Wall Street Journal. Un grupo de representantes de las instituciones europeas y del Fondo Monetario Internacional han finalizado así este martes por la mañana el borrador de un acuerdo para desbloquear la ayuda del rescate de Grecia. Vamos, la lista de peticiones tal cual. Pones esto y se liberan los fondos, se supone que diría esta lista. Esto después de que los líderes europeos y del Fondo Monetario Internacional se reunieron este lunes en Berlín para superar las diferencias entre los acreedores. Dijeron las fuentes, los gobiernos de la Eurozona y el Fondo Monetario Internacional habrían acordado así entonces presionar a Grecia para implementar amplias reformas económicas, mientras que el Fondo Monetario Internacional ha relajado su insistencia en que Europa se comprometa a suavizar parte de la carga de deuda a Grecia, indicaron las fuentes. Sin embargo, la elevada deuda de Grecia sigue siendo un tema polémico en las conversaciones entre el Fondo Monetario Internacional y los líderes europeos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, hacía advertencias en la reunión de Berlín de que será necesaria una reestructuración de deuda si Grecia no aplica sus reformas económicas para mejorar su equilibrio presupuestal e impulsar su trayectoria de crecimiento, de acuerdo con lo que decían estas fuentes. La cumbre de Berlín, organizada por la canciller alemana Angela Merkel, parece haber reducido las diferencias entre Europa y el Fondo Monetario Internacional en cuanto a la forma de proceder con respecto a Grecia. La propuesta de los acreedores por un acuerdo podría presentarse pronto al gobierno de Grecia y el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, se podría afrontar estas exigencias políticas como la reforma del sistema de pensiones, de la ley laboral y otras áreas sensibles para su gobierno, así como la insistencia de los acreedores en medidas presupuestarias para asegurar que Grecia lograría un superávit fiscal. Los acreedores han optado por elaborar un borrador de acuerdo para que lo acepte Tsipras. Después de meses de negociación, muchos representantes europeos se han mostrado reacios a presentar la propuesta como un ultimátum, aunque otros reconocen que Tsipras tendría poco margen para negociar y debería de aceptar o rechazar definitivamente los términos presentados.
Por el lado de Tsipras, anunció previamente que su gobierno también había presentado este lunes por la noche un plan que denominó integral a las tres instituciones, a lo que se llamaba antes la Troika, donde añadía Tsipras, el gobierno heleno ha hecho algunas concesiones duras y difíciles, y advirtió que después a la firma del acuerdo podría ser complicado avanzar más. Bueno, pues esto es lo que se dice el día de hoy. Ya como están las cosas, al parecer esto es antes de las declaraciones de Jerem Dieselbaum, que hasta donde las tengo ahorita, porque no las tengo más extendidas, podría implicar, bueno, ya estamos avanzando en esto de darle el ultimátum a Grecia, pero falta mucho porque todavía falta que Grecia diga, ok, me rindo y estas condiciones las acepto, ¿no? Entonces habrá que ver cómo van las cosas, pero para que vea qué tan tensas están las cosas el día de hoy, permíteme, ok. Para que vea usted qué tan crítico están las negociaciones el día de hoy, la que era la economista griega Elena Panaritis anunció este lunes que no aceptaría la propuesta de convertirse en la representante de Grecia frente al Fondo Monetario Internacional después de que una tercera parte de los parlamentarios del Syriza se opusieron a su nombramiento. ¿Quién es esta chica Panaritis? Bueno, pues Panaritis es colaboradora de Yanis Varoufakis, el actual ministro de Finanzas de Grecia. Si un tercio del parlamento que forma el Syriza o de los parlamentarios que conforman o que forman parte del grupo del Syriza están, digamos, rechazando la propuesta de esta economista, pues entendemos que ni siquiera en el partido dominante en Grecia hay un acuerdo o hay un consenso en este momento. Muy difícil que salgan negociaciones en este entorno. En el comunicado, Panaritis decía que era imposible para ella aceptar el nombramiento viendo la negativa reacción de los parlamentarios y miembros del Syriza. Y bueno, pues el expresidente de Grecia, en el Fondo Monetario Internacional, Thanos Katsambas, abandona oficialmente este lunes el cargo, o abandonó oficialmente el lunes este cargo, y durante el fin de semana varios miembros del Syriza expresaron su disconformidad ante la nominación de Panaritis. Miembros del Syriza expresaron en una carta al gobierno, 44 parlamentarios de hecho, que bueno, pues estaban en total contradicción la nominación de esta chica con los valores, percepciones y políticas de la formación, y pidieron, o sea, del Syriza, y pidieron al Ejecutivo que reconsiderara la decisión. Panaritis había trabajado ya en el Banco Mundial y habría sido diputada en el Parlamento de Grecia entre 2009 y 2012 por el PASOK, ojo con esto, cuyo gobierno firmó el primer acuerdo de rescate de Grecia. ¿Se acuerda usted? Bueno, pues hasta ahora Panaritis trabajaba como asesora de Varoufakis y participó en las negociaciones que Grecia mantiene con sus acreedores internacionales. Sin embargo, su papel en las negociaciones fue limitado cuando el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, remodeló el equipo negociador a finales de abril para reducir la influencia de Yanis Varoufakis. Y bueno, vámonos a los fundamentales de esta jornada, 9 de la mañana con 51 minutos. Antes de irme al corte, le cuento, los precios al consumo en Europa subieron en mayo por primera vez en 6 meses, lo que supone una importante victoria para el Banco Central Europeo en su estrategia para evitar que el bloque monetario entre en una deflación que podría descarrilar a la frágil recuperación económica. Lo que necesitan también es una limpia, ¿no? Porque apenas están arreglando un fuego y el otro parece que estaría a punto de explotar, ¿no? El tema de Grecia, en fin. La Agencia Europea de Estadísticas, Eurostat, dijo este martes que el índice de precios al consumidor subió en mayo 0.3% respecto a abril, y se trata así de un incremento mayor al esperado, ya que los 26 economistas que había entrevistado el Wall Street Journal dice, anticipaban una subida del 0.2%. El incremento de los precios no responde únicamente al repunte de los costes de la energía, ya que hay indicios de que el fortalecimiento de la demanda de los consumidores está elevando los precios de los productos y los servicios. Esto animaría al Banco Central Europeo en su lucha por cumplir el objetivo de situar a la inflación pegado pero por debajo del 2%. En los 12 meses hasta mayo, los precios de la energía han caído un 5% por debajo de la caída del 5.8% que ya se habría registrado en los últimos 12 meses hasta abril. Si los precios de la energía hubieran incrementado su caída, la deflación sería de nuevo una amenaza para la eurozona. Pero bueno, sin incluir los elementos más volátiles como es energía, alimentos, alcohol, etcétera,
La inflación se aceleró. La tasa anual de inflación subyacente aumentó al 0.9% desde el mínimo histórico del 0.6% en que se encontraba. Los precios de servicios aumentaron 1.3% en el comparativo interanual luego de haber subido el 1% en abril. Y luego, tras un largo e ininterrumpido descenso de la tasa de inflación, los precios al consumidor cayeron por primera vez en términos interanuales a principios de diciembre. Al siguiente mes, el Banco Central Europeo anunciaba el lanzamiento del programa de expansión cuantitativa bajo el que se compilaría pues una compra de un billón de millones, principalmente de deuda soberana, que tendría que ser a un ritmo de 60 mil millones de euros cada mes de aquí hasta septiembre del 2016. Y vámonos a un corte comercial, 9:54, pero de regreso, las peticiones de ayuda para el desempleo en Alemania bajan, pero menos de lo esperado allá en Alemania, insisto. El programa de compra de bonos del Banco Central Europeo, advierten, aumenta la volatilidad en cierto tipo de deudas. Le voy a estar platicando los detalles. Y el ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius, dice, pues mire, el acuerdo que hay de no proliferación de armas nucleares o el acuerdo nuclear con Irán, de nada va a servir si se nos sigue impidiendo el paso a las instalaciones militares de Irán. Así que bueno, pues ahí el acuerdo está un poco, digamos, inestable desde hace ya algunas semanas, y esta es, me parece, que la declaración más franca de que hay problemas en la verificación de las condiciones, una de las precondiciones para que se pudiera dar el acuerdo que liberaría la entrada de Irán al mercado petrolero. Regresamos con esto y más aquí a través de Radio Forex Hispana en Cosa de un Periquete. Punto 9. Lo hacemos juntos. Sigue el pulso de lo que sucede en los mercados. En Punto 9, con noticias y comentarios sobre lo más importante en macroeconomía y divisas, justo cuando abre la bolsa en Nueva York. Soy Sergio Rocha y te espero en Punto 9, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, hora del Este, en vivo, por www.forexhispana.com. Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana, 9:56. Y bueno, pues le decía yo sobre el tema de Alemania. Las peticiones de ayuda por desempleo en Alemania bajaron en el mes de mayo, al tiempo que el aumento del número de ofertas de trabajo registradas se daba, convirtiendo al mercado laboral alemán en el más dinámico de la eurozona. Aún así, la Agencia del Empleo Alemana anunció este martes que las peticiones de ayuda por desempleo habían descendido en 6.000 respecto a abril, ajustadas a efectos de calendario, lo que representa el octavo descenso consecutivo, pero menor a lo previsto. El dato revisado de abril reflejó también un recorte mayor al anunciado originalmente, así que ahí compensa un poco el dato. Los economistas estaban estimando un descenso de 10.000 peticiones de ayuda por desempleo, prácticamente salió la mitad de eso. Por otra parte, el número de ofertas registradas ascendió a 557.000 en mayo, lo que supone un incremento de 75.000 con respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa de paro ajustada de Alemania se mantiene en un mínimo histórico del 6.4%, en línea con las previsiones y apuntalada por un firme crecimiento económico. Y en otra información, el reciente repunte de la volatilidad en los mercados de deuda estatal se debe al programa de relajación cuantitativa del Banco Central Europeo, señalaba EIOPA, uno de los principales reguladores financieros de Europa. EIOPA, el órgano responsable de vigilar a las aseguradoras y los fondos de pensión en la Unión Europea, advierte que la decisión del Banco Central Europeo de comprar miles de millones de euros en bonos soberanos para reactivar a la economía de la región ha provocado volatilidad en los mercados. La sugerencia, contenida en un informe sobre estabilidad financiera en 2015, elaborada por el regulador y publicado este lunes, supone una advertencia pública inusual por parte de un organismo de la Unión Europea sobre el impacto que tendrían las medidas tomadas por el Banco Central Europeo en los inversionistas.
El Banco Central Europeo no ha querido hacer comentarios al respecto. Aunque el coste de financiamiento para los gobiernos sigue estando en mínimos históricos, ha repuntado con fuerza durante las últimas semanas. El efecto ha sido especialmente drástico en los bonds alemanes, hasta ahora considerados como activos más estables en Europa. Los fuertes movimientos de los precios en los bonos estatales se deben a que el Banco Central Europeo está retirando de circulación muchos bonos, decía EIOPA. Esto significa que las decisiones de otros inversionistas de comprar o vender tendrán un impacto relativamente mayor sobre los precios. Según los datos publicados por EIOPA, los precios de algunos bonos estatales han llegado a repuntar casi a 3 veces su valor desde que el Banco Central Europeo anunció su programa en enero. El informe que emite este regulador afirma que a largo plazo las medidas del Banco Central Europeo mejorarían las condiciones para los inversionistas, aunque en el corto plazo conllevan ciertos riesgos, como el hecho de que la liquidez de los bonos soberanos utilizados para el programa del Banco Central Europeo se han reducido drásticamente, lo que a su vez ha provocado un aumento en la volatilidad. La liquidez, que mide con qué facilidad se puede comprar o vender un activo sin afectar a su precio, se ha estado agotando, y los reguladores advierten que la falta de liquidez podría deteriorar la estabilidad financiera. Ojo que también aquí el Banco Central Europeo reconocía, si usted recuerda, hace unas semanas, cuando ya no me acuerdo quién fue del Banco Central Europeo, pero declaraba que podrían estar adelantando compras de bonos en esta época para prever una sequía estacional de bonos más adelante, o una escasez de bonos estacional más adelante, ¿no? Es decir, pudiera ser que parte de la volatilidad se debe meramente también a factores estacionales, y que en general las cosas no serían tan drásticas como estas primeras cifras que estamos viendo en este informe podrían estar mostrando. Y son ya las 10 de la mañana hora de Nueva York, y sale ya el dato de pedidos de fábrica. Bajan 0.4% en abril. Los pedidos de fábricas, excluyendo defensas, quedaron sin cambios en el mes de abril. Pedidos de bienes duraderos de abril quedaron revisados de menos 0.5 a un menos 1%. Sale más bajo todavía en la revisión. Pedidos de fábricas de marzo quedan revisados de un más 2.1% a un más 2.2%, pero no compensa la caída en esta revisión de los bienes duraderos. Así las cosas el día de hoy. La reacción en el dólar prácticamente nula, ¿eh? Prácticamente nula. Es que después del baile que se aventó precisamente con el tema de la noticia esta de que estarían más cerca de un acuerdo los acreedores de Grecia, pues todo lo demás se eclipsó y el movimiento fue demasiado amplio como para que fuera notable, digamos, la reacción del mercado después de este anuncio el día de hoy. Así que bueno, pues ahí tiene usted cómo están las cosas en esta mañana. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Déjeme ver si dejé algo en el tintero nada más. Ah, bueno, pues el tema este de las declaraciones del ministro de Exteriores de Francia, Laurent Fabius, que dijo este lunes que un acuerdo con Irán respecto al programa nuclear que tienen supone el riesgo de iniciar una carrera atómica en Oriente Próximo, a menos de que se conceda a los inspectores internacionales acceso a las instalaciones militares, inclusive a las secretas que tiene Irán. En una entrevista con The Wall Street Journal, Fabius insistió en que el acceso para inspeccionar estas instalaciones debería de ser parte integral del acuerdo para garantizar que Teherán no intentará construir un arma nuclear de forma encubierta. La amenaza de que exista esta posibilidad podría ser utilizada por cualquiera de los otros miembros que están precisamente ahí en lo que es esta región, para pues desarrollar también por su lado sus armitas, ¿no? Fabius está en Nigeria para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente de este país, y se ha convertido en el escéptico más franco de entre los representantes de las 6 potencias occidentales que están negociando con Irán la reducción de su programa nuclear a cambio de relajarle las sanciones económicas que tiene, entre ellas las que impiden que coloque petróleo en el mercado actualmente. Con esto me despido, gracias por la compañía, siga con nosotros en vivo. En un rato más le paso una de las cápsulas de la charla diaria, y ya más tardecito, como hemos estado haciendo esta semana, le pondremos ya hoy el primer capítulo donde directamente creamos un indicador técnico en el gráfico. Yo creo que para aquellos que quieren programar indicadores técnicos en MetaTrader,
Este es uno de los capítulos más ansiados y fundamentales para entender la mecánica de cómo se hace esto y cómo funcionan las partes. Lo iremos extendiendo en los próximos capítulos. Ya llegamos al 10º capítulo del curso de programación en MQL4. Gracias a la gente que lo ha estado apoyando, difundiendo y siguiendo este curso. Lo dejo, gracias, nos vemos. Pásalo bonito. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó estás escuchando Radio Forex Hispana.